Muy buenas tardes, amigos y simpatizantes de Cataluña Suma por España. Estamos en nuestro programa número 28 y hoy nos acompañan representantes de las diferentes opciones políticas para dar un repaso a la actualidad. El título de nuestro programa es Resultados electorales, pactos e indultos. Contamos aquí con la presencia de grandes figuras de la política y, por otra parte, contamos también con Francisco Olla, que se ofreció para colaborar en este programa y le he solicitado que presente también conmigo. Sabéis que podéis conectaros en nuestras redes de España y Catalans. No todos los catalanes somos independentistas y, evidentemente, en los canales de Cataluña Suma por España. También podéis hacerlo en nuestras webs, así como por en diferido por YouTube. Bueno, y sin más preámbulos, paso a, bueno, a agradecer a todos los participantes a los que voy a presentar a continuación. En primer lugar, tenemos a Joan Garriga. Joan Garriga es mediador y administrador de patrimonios financieros, inmobiliarios y comunidades de bienes. Trabaja en un despacho profesional como socio director, ha sido coordinador de la plataforma Dret a Escollir sobre la libertad de enseñanza y secretario general de Foro Catalán de la Familia. Es presidente de Vox Barcelona y portavoz del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Cataluña. Asimismo, tenemos a Javier Mejino, activista destacado en el mundo asociativo del constitucionalismo desde hace una década. Es vicepresidente de España y Catalans, grupo que ha organizado durante años, sin el más mínimo patrocinio oficial, dos grandes convocatorias anuales en Barcelona, la Fiesta Nacional del 12 de octubre y el Día de la Constitución. También es presidente de Cataluña Suma por España. Tenemos asimismo a Francisco Sierra, abogado, ha sido presidente del Consejo de Distrito de Les Corts y miembro del Consejo General de Ciudadanos. Desde el año 2015 es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Y asimismo contamos con la presencia de Javier Marín, militante del Partido del Trabajo de España desde 1968 a 1979, militante del PSC desde 1980 a 2020, donde tuvo muchas responsabilidades, entre ellas director de la Escuela de Formación del PSC. Ha dado clases en la Universidad de Barcelona y en la Autónoma, ha tenido diversas responsabilidades sindicales y también en el mundo asociativo constitucionalista. Por ejemplo, ha sido vicepresidente de Sociedad Civil Catalana hasta su reciente dimisión para encabezar el proyecto AIRE, Alianza de Izquierda Republicana de España, que pretende crear un partido de izquierda con representación en toda España, nacional y jacobino. Y sin más preámbulos, pasamos a, le cedo la palabra a Francisco y pasamos a hacer el turno de preguntas generales sobre el panorama político de España. Francisco. Pues nada, primero, oye, gracias por la invitación, un placer estar en esta casa, en Cataluña Suma. Felicidades por vuestra iniciativa y vuestro éxito actual de sumar cada vez más entidades patriotas en nuestra tierra, en Cataluña, patriotas de España, por supuesto. Y entonces, entrando en materia, para no dilatar, bueno, en Madrid los resultados han sido claros, yo tengo que felicitar otra vez públicamente a Ayuso y a la vez, si me permitís, me marco un umbral y también felicito los resultados de Vox, porque han sido buenos, han subido Vox en votos y en diputados, y es determinante, que de momento es lo que a Vox nos interesa. Hasta que no tengamos mayoría absoluta y podamos gobernar solos en distintos gobiernos municipales, autonómicos o nacionales, pues no podemos implementar nuestras soluciones y nuestras políticas. Y mientras, pues somos determinantes en la alternativa a los partidos de izquierdas, a la alternativa que representa en la Comunidad de Madrid, pues Podemos, PSC, Más Madrid, sumando con el PP, y estamos encantados de poder determinar esas mayorías sin poner condiciones. ¿Cómo queda el panorama? Pues eso, pues que hay alternativa al actual gobierno de Sánchez y que en esa alternativa yo creo que Vox es fundamental y creo que es necesario que sea fundamental para cambiar el modelo autonómico, el modelo productivo,
que si queréis luego hablamos de él, y el modelo... Bueno, las elecciones de Madrid creo que fueron un punto y aparte a lo que es la situación política que coyunturalmente vive España. Posiblemente veamos una luz después de un túnel bastante oscuro en el que la victoria en esas elecciones fue el sentimiento en favor de España. Hubo ahí un voto muy patriótico que tenía bastante claro que los posicionamientos que se ponían encima de la mesa pues eran a favor o en contra de España, porque evidentemente sabemos un poquito la idiosincrasia de cada partido. Por lo tanto, es un cambio de sentido político que vislumbra una situación al medio plazo que podría albergar, pues a lo mejor, algún cambio en el gobierno de la nación. Es una perspectiva que no sabemos, pero que parece que van por ahí los tiros. Yo creo que Madrid es la repetición de lo que pasó con las elecciones autonómicas de Andalucía. Es decir, los dirigentes territoriales de las fuerzas contrarias al PSOE y a Podemos hicieron una campaña contra el PSOE y contra Podemos a nivel nacional. ¿En qué me baso? Por ejemplo, yo me dedico a los temas de comunicación en la universidad y al análisis de los discursos y me he trabajado los análisis de los discursos de Ayuso. Ayuso tenía 2-3 consignas muy exitosas y un nivel de seguridad tal por las encuestas que se permitió el lujo de renunciar a ir a debates. Fue a uno solo, porque sabía que lo tenía ganado y que tal. Es decir, Ayuso no hizo campaña contra el PSOE de Madrid. Al candidato lo vio. Sí que le dio algo más de leña a Pablo Iglesias, ¿eh? Pero Pablo Iglesias, todo el mundo veía que el tema Madrid era su excusa para retirarse de la política, ¿eh? Para abandonar el gobierno y, me imagino, para un año antes de que acabe la legislatura de 2023, poder decir que no tiene que romper los pactos de gobierno con el PSOE y poder hacer entonces campaña electoral desde la independencia de no estar ya dentro del gobierno. Y este ha sido el adelanto. Se ha retirado para replegarse y reagrupar fuerzas de cara a romper el pacto de gobierno con el PSOE. Con lo cual, la perspectiva, por incomparecencia de las fuerzas de izquierda, han ganado los conservadores en Madrid, pero sobre todo por el nivel de mediocridad de los que tenían enfrente. Bueno, lo primero que habría que hacer sería felicitar a Isabel Díaz Ayuso por un doble motivo, ¿no? En un primer lugar, por haber ganado claramente unas elecciones, y en segundo lugar, por habernos quitado de en medio al señor este de la coleta, que es mejor no nombrarlo, y es una cosa que al final ha hecho ella, ¿no? Él dio un paso al lado y, bueno, ha fracasado en ese eslogan que él que tenía, que Madrid sería la tumba del fascismo y otra serie de barbaridades que se ha dedicado a decir en la campaña. Y el panorama político que queda es un claro desafío a Pedro Sánchez, ¿no? Y coincido con Javier que la campaña de Ayuso ha sido en clave nacional y ha sido un correctivo muy serio al gobierno de la nación. Y se ha traducido también en una participación que no se recordaba en Madrid, una participación récord donde todos los madrileños se lanzaron a las urnas. Yo tuve la oportunidad de estar en aquella jornada electoral haciendo de apoderado de Ciudadanos y las colas eran inmensas y había mucha gente queriendo echar a Sánchez de la Moncloa, queriendo retirar a Pablo Iglesias de la política y al final apostar por ese modelo que Isabel Díaz Ayuso proponía en su eslogan, ¿no? Excomunismo o libertad, y la gente eligió. En clave ya más personal y a nivel de partido, los resultados fueron pésimos. Perdimos la representación que teníamos en la Asamblea y dejamos de estar en el gobierno de la Asamblea de Madrid en el que participábamos. Pero si bien es cierto que fue un fracaso electoral,
sí se crearon ciertas sinergias, se volvió a producir una ilusión dentro de la afiliación en la Comunidad de Madrid. Teníamos un candidato que era francamente bueno, Edmundo Val, y yo creo que de esas cenizas que quedan podremos volver a avivar la llama en el futuro. Muchas gracias a todos por vuestras estas participaciones tan inteligentes. Yo haría la siguiente, si queréis. Yo quiero decir un matiz de este tema porque he empezado con muy buen tono y quiero continuar con él y he felicitado a Ayuso. Pero en verdad Ayuso es el problema de España. Los patriotas no tenemos que estar contentos. Y hago una reflexión. Ayuso es el Pujol del siglo XXI. Ayuso ha ido en campaña electoral diciendo que hay madrileñofobia. Nos acordamos los que hemos sufrido a Pujol aquí de la catalanofobia y que el gobierno autonómico gestiona muchísimo mejor que el gobierno central, que le tiene manía. Eso es lo que decía Pujol en los 80. La gracia de Ayuso es que no es separatista y, por supuesto, está condicionada por Vox. Pero, ojo, vamos a este modelo territorial, que al final la gente se atrinchera, mira por lo suyo y al final estos son 17 reinos de taifas que yo creo que es lo que hay que combatir si queremos vivir en paz, en armonía y convivencia. Quería decir esto, pero si no parece que Ayuso es muy buena, yo creo que tiene esta parte negativa. Pero permitidme que os diga una cosa. A mí, de lo que se ha comentado en esta primera intervención, lo que más me ha preocupado es esta imagen que he tenido mental de que el amigo Pablo Iglesias se replegaba para volver a intentarlo. Digo, esto me ha generado un cierto... Yo pensaba que nos habíamos librado definitivamente. No lo nombres, Javier, no lo nombres. Desde luego, los que peor saldremos. Y Xavi me ha dejado un poco, digo, no lo sé. Javier, los que peor saldremos parados seremos los catalanes y los catalanes que nos sentimos españoles en Barcelona y en Cataluña, porque este señor, la idea que tiene es con el señor Rouras volver a la televisión y volver siempre a echarle una mano al independentismo, esta vez no desde la primera línea de la política, sino desde los medios, que también nos podrá hacer daño. Él, como buen mesías, como buen caudillista, ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, me retiro, buscarse una excusa, me retiro del gobierno de España para salvar a mi partido en Madrid. ¿Sí? Tampoco lo ha salvado en Madrid y ahora que es lo que dice, me retiro de Madrid para no perjudicar a mi partido, pero él sigue siendo el secretario general y o a quien él deje, lo deja bajo su dedo. ¿Sí? ¿Y cuál es la excusa? La excusa es, nos vamos a replegar para ver qué estamos haciendo mal, reagrupar fuerzas, pero sobre todo, eso sí que soy capaz de decirlo con esa rotundidad, porque lo han hecho todas las coaliciones electorales que ha habido en la historia de nuestra democracia, si se disputan un mismo electorado, en este caso Podemos y el PSOE se disputan el electorado de izquierdas, ¿verdad? Pues la única forma que tiene el que está en minoría, en este caso Podemos, de volver a rascar más bola, de conseguir más votantes en la próxima, es romper el pacto de gobierno para decir, ahora estoy libre para poder hacerte un discurso más agresivo. Mientras está dentro del gobierno no puede hacer ese discurso. Entonces, eso es lo que yo vaticino, que en los inicios, finales del 2022, año que viene, inicios del 2023, Podemos ha roto el pacto de gobierno y se dedica exclusivamente a hacer campaña desde las barricadas otra vez. Sí, pero creo que es difícil que Pablo Iglesias vuelva a la política. A mí ahora se me viene a la memoria, y quitando el ejemplo de Julio Anguita, que volvió a Córdoba y con posterioridad volvió a encabezar lo que es el proyecto aquel que se llamaba Izquierda Unida, que ya era una contradicción en términos, me cuesta mucho pensar que Pablo Iglesias, y más en esta nueva política, tirando tanto de medios y tirando tanto de gestos, de dimitir, de salirse, de abandonar el escaño, de cortarse la coleta, pero Paco, es que me cuesta mucho. Yo no digo que él lo vaya a hacer en primera persona. Quiero decir que él asuma ser el candidato otra vez. Lo que digo es que si no quieren disolver Podemos, si quieren volverse a presentar unas elecciones, la única alternativa es que él reagrupe fuerzas y ponga a quien él quiera poner en la cabeza para hacer este movimiento que yo decía. A ver si tenemos suerte. No pueden llegar juntos al gobierno, no pueden llegar juntos, porque entonces el 1,5 millones de votos que sacó de una elección a otra, ahora sería 1,5 millones y sería la muerte de... A ver si tenemos suerte y se lleva Tacolao de aquí. Bueno, para no querer nombrar al susodicho Pablo Iglesias, ya está ya agotado el tema, hay mucho que hablar, yo creo que le podríamos dedicar un programa entero. Pero vamos a seguir con la siguiente pregunta, voy a empezar otra vez por el mismo orden. ¿Agotará su mandato actual
el actual gobierno de España o tendremos elecciones anticipadas, Joan? Mira, sinceramente, estamos en confianza, no tengo ni idea. Yo creo que si se fía de Redondo se puede volver a equivocar. Redondo no sabe tanto. Le recomendó lo de Madrid y ha fracasado con rotundidad. O sea, no es tan genio, pero yo creo que tampoco hay tanta gente que sea genio porque al final las elecciones las puede cargar los electores. Pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que apostaría porque sí, si tuviese que jugar una cerveza, porque por eso va a conceder los indultos, para tener la estabilidad de gobierno. Ten en cuenta que los socios del PSOE son Esquerra y Junts. Y ahora les va a conceder un favor, que es en perjuicio de la soberanía, en perjuicio de nuestra dignidad, en perjuicio de España, pero por su continuidad. Con lo cual yo apostaría a que sí. Javier. Intento ser breve, ¿eh? Sí, a ver, tienen los presupuestos garantizados, tienen la vía libre pues para poder continuar hasta que agote la legislatura. Otra cosa es esa añoranza que tenemos los que sentimos a España dentro, que haya una revolución interna en el PSOE, porque yo creo que en algún momento el PSOE de verdad tiene que sublevarse ante el sanchismo. El sanchismo se ha vendido de una manera absoluta al comunismo rancio de Podemos y a todo el separatismo. Yo creo que hay dentro del PSOE hay quizás una esperanza de decirle a este señor que tiene que apartarse. Yo sigo confiando en la buena voluntad, ya lo sé que soy iluso, pero sigo confiando en que va a tener un problema interno. Ahora, ¿que tiene garantizado su Falcon y su vida en Moncloa? Seguro, la tiene garantizada porque los presupuestos están aprobados. Mira, yo diría que hay un par de condicionantes que podrían alterar la cosa, ¿eh? Uno es que Susana Díaz le gane al candidato de Pedro Sánchez en las primarias que se hacen ahora, en el mes de junio. Si pasara esto, eso sí que podría ser un elemento, un pendón, una bandera a la que se agarraran los distintos responsables territoriales de comunidades autonómicas para decir, si Susana ha ganado enfrentándose con él, nosotros lo vamos a intentar. Todo el mundo estamos viendo que los tres presidentes autonómicos y secretarios generales de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Aragón están contestando. Por ejemplo, al tema de los indultos, y antes han contestado al tema de depender en el gobierno de los independentistas, de Bildu y de Esquerra Republicana. Incluso algunos han hablado abiertamente de que están en contra del gobierno con Podemos, ¿eh? Esta gente no va a hacer nada más si no hay alguien que en primera persona gane una primera batalla, porque, por ejemplo, lo tendría muy fácil si quisieran hacer algo más que hablar. Ahora tiene una excusa perfecta. Los estatutos, como se ha denunciado esta semana, los estatutos del PSOE son preceptivos, son de obligado cumplimiento para todo militante y además son reclamables delante del juzgado ordinario. Y los estatutos del PSOE dice, es el artículo 8, parece, ningún militante del PSOE, en este caso ningún responsable político del PSOE, institucional, que ha sido además elegido en las listas del PSOE, aunque sea independiente, podrá nunca proponer un indulto a alguien que haya sido condenado por corrupción o por malversación de fondos públicos, como es el caso de las condenas de Cataluña, ¿sí? Y además, si han sido condenados por cualquier otro delito grave de más de 10 años de condena, y es el caso. Y esto se metió en los estatutos, lo metió Rubalcaba, después de que Zapatero, antes de irse por la puerta de atrás, indultase al responsable del BBVA, que había estado condenado, ¿eh? ¿Os acordáis? Pues fue su última acción, fue indultar sin preguntarle nada a la organización a este personaje. Entonces, ¿qué hizo la organización? Se blindó. Cualquiera de estos dirigentes territoriales que son secretarios generales ahora podrían exigir con firmas un comité federal o un congreso extraordinario y para que esto no se aplicara. Y si se aplica, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez puede hacerlo, tiene potestad para hacerlo, aunque el Tribunal Constitucional diga que no. Pero si lo aplica, automáticamente el PSOE puede, en la Comisión de Garantías del PSOE, tendría que dejarlo fuera de la organización política. No le pueden echar del gobierno, pero le pueden echar del PSOE. Solamente hace falta que alguien valiente y con mando en plaza sea capaz de pedir un congreso o de pedir un comité federal. Francisco. Muy interesante esta última reflexión de Javier, pero yo creo que si le da igual España, imagínate lo que le importa a este señor el Partido Socialista.
Es claro que en principio vamos a agotar el mandato, primero porque tiene unos presupuestos aprobados y segundo porque está haciendo todas las concesiones habidas y por haber, tanto a los etarras para acercarlos a sus cárceles en el País Vasco, como indultar a personas que aquí están diciendo, no es que lo volveríamos o tal, o que no nos arrepentimos, no, lo vamos a volver a hacer. En contra del Tribunal Constitucional, en contra del Tribunal Supremo y vulnerando claramente la división de poderes que tenemos en España, ¿no? Entregado a aferrarse al poder, pues, le va a dar igual Podemos, le va a dar igual el Partido Socialista, porque le da igual España. Este señor está aferrado a su cargo, con lo cual veo muy difícil que pueda terminar el mandato. Ahora bien, y más en los últimos tiempos, en política, yo hace varios años que no me atrevo a hacer pronósticos, porque quién nos iba a decir que este señor, después de darse la vuelta a España con un coche para ganar unas primarias, iba a ser capaz de hacer una moción de censura y que iba a echar a Mariano Rajoy y dejar España como la está dejando, ¿no? Eso creo que ningún analista político lo tenía previsto, fue una sorpresa. Y de estas cosas pues pueden volver a repetirse y la verdad que no es un gobierno estable. Más allá de eso, con estas ansias de poder que tiene este señor, capaz de desvelar conversaciones privadas en su día en las negociaciones con Albert Rivera, este señor que es capaz de traicionar a un país entero y sin principio ninguno, yo creo, sin hacer ningún tipo de pronóstico, creo que agotará legislatura hasta el último día. Cambiemos un poquito el orden porque parece que está así como muy, muy estable, si acaso. ¿Me tienes manía? Entonces, en Cataluña, a pesar de la situación de afrontamiento que veíamos en el sistema republicano, al final han sido capaces de llegar a un acuerdo para convertirse en un gobierno y evitar las reformas. Entonces, me gustaría preguntar a nuestros invitados cómo valoran este reciente acuerdo que ha propiciado el gobierno autonómico y no tener que volver a repetir las elecciones. Bueno, yo creo que es un mal gobierno. Yo quería elecciones porque era como un intento a ver si podía haber otra suma que no fuese la separatista. No ha sido posible. Yo creo que ellos el problema que tenían es que Junts actuaba con mucha soberbia y vanidad porque tenía que ceder el poder. Lo dijo una vez un separatista de Esquerra que dijo, es como si a los propietarios de la Masía deixessin el poder al masovers, y claro, para ellos es muy duro. Luego creo que ha sido un reparto de sillas total, o sea que al final era evidente que se ponían de acuerdo porque se jugaban muchísimos puestos de trabajo. Y por último, pues bueno, está viendo y podemos ver cuál va a ser el futuro de Cataluña inmediato, pero están en el bucle separatista y en el bucle ideológico del cual no salen. Yo llevo 3 meses en el Parlament y es deprimente, pues ya que tenemos la autonomía y el Parlament, pues al menos preocuparnos de cosas reales, ¿no? De cómo pagar las nóminas, de cómo ayudar al tendero para que pueda abrir, y estamos todo el día con los rollos LGTBI, los feminismos, el separatismo y con ese tema dando vueltas y sin parar. Bueno, a ver, yo creo que el pacto de gobierno separatista es que era evidente, que al final se iba a producir porque no van a tener otras oportunidades como la que han tenido. En esta situación que vivimos, han conseguido mantener su 30% del censo electoral, porque hemos hablado antes de que había habido una votación en Madrid masiva y aquí pasó justo lo contrario. Fue el 51% de la gente que fue a votar, pero fueron a votar ellos. Eso está bastante claro. Entonces, ellos, con ese techo del 30%, siendo benévolo, pues han conseguido llegar a conseguir ese mínimo que a nivel parlamentario pues le lleva a tener el poder. Entonces, era evidente que todo ha sido un poco una farsa. O sea, yo estoy convencido de que sabían que cuando se acordaran cuántas nóminas íbamos a repartirnos unos y los otros y cuántos asesores y cuántos sillones,
al final se van a poner de acuerdo. Entonces, el gran problema que tenemos es que una aportación en votos mínima está condicionando la vida de esta comunidad autónoma de una manera rotunda y nos aboca, porque además nos están avisando, nos avisan todos los días, de que lo van a volver a intentar. Entonces, pues supongo que luego entraremos en el tema candente de los indultos, pero no voy a profundizar en ello, pero creo que tenemos un serio problema, pero era previsible, o sea, el pacto era previsible. Sí, lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es la repetición del mismo gobierno, bueno, gobierno, del mismo desgobierno, que solo se ocupa de un tema y de una parte de los catalanes, pero con los papeles cambiados. Antes era Junts con Esquerra y ahora es Esquerra con Junts. A mí me han sorprendido, pues yo estaba convencido de que iban a elecciones precisamente por lo mismo que ha dicho Joan, ¿no? Porque yo creo que Junts per Catalunya no estaba dispuesto a soltar el poder y eran conscientes de que si iban a elecciones iban a arrastrar esos votos que al final no llegaron a ningún sitio de PDeCAT, creo que se llamaba, con tantos bailes de siglas que tienen además. Y yo creo que estábamos abocados a elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que como son tan valientes estos señores, al final se han hecho caca. Se han echado atrás, ¿por qué? Porque son rehenes y prisioneros, no de sus propias organizaciones, ni Esquerra Republicana, ni Junts per Catalunya, ni incluso la CUP. Son prisioneros de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, que así que les ponen una manifestación y les empiezan a lanzar cosas a la sede, se van por la pata abajo y es por eso por lo que han hecho un pacto. ¿Por qué Puigdemont declaró la República, aunque fueron los segundos? ¿Por qué se fue después? Por miedo, porque ya tenía manifestaciones y se le escapó de las manos. Esto que hicieron el señor Mas de la voluntad del pueblo y de tirar y subvencionar a la sociedad civil, se les ha ido de las manos. Y lo que era un procés se ha convertido además en un sin razón donde una parte del independentismo domina a la clase política. Los tienen dominados y sometidos. Y también creo que habría que hacer una referencia al papel del PSC. El PSC se presentó a estas elecciones como el gran salvador, como la gran alternativa, como la persona que, desde luego, al día siguiente de ganar, iba a presentar su candidatura. Y nos criticaban a muchos y nosotros no nos hemos tomado la revancha, pero hay que ponerlo de manifiesto. Y hay que ser conscientes de que aquí no vale con ganar. Ganó Inés Arrimadas y no se pudo presentar, que es lo que le ha pasado al señor Illa, porque tienes un presidente del Parlament que solo va a ir a una investidura de un presidente independentista. Y en esta situación no hay que ganar, que con eso no basta. Hay que ganar y ganar por mayoría. Y en esto tenemos una dificultad que también siempre son los comunes, que siempre van a estar de lado, o de Esquerra Republicana, o incluso hasta de Junts per Catalunya, que también lo hacen y lo han hecho en el pasado. A partir de ahí lo que tenemos son 4 o 2 años, porque claro, yo no recuerdo una legislatura agotada desde las elecciones de 2010, que fueron las últimas que se agotaron. Consecutivamente hemos ido anticipando elecciones y ocupándonos solo de un tema, que es una quimera, la independencia. Oiga, lo han intentado, han sido unos segundos y los han metido en la cárcel. El Estado de Derecho funciona y España es una democracia fuerte. No van a poder. Y hasta que esta gente no se dé cuenta de eso, pues no podremos sentar las bases para convencer a muchos y tener un gobierno constitucionalista y que se ocupe de todos, de los que son españoles y nos sentimos españoles, y de los que son españoles y no se sienten, pero que al final tendrán que claudicar y ser conscientes de que hay muchas cosas importantes más allá del sentimiento o pertinencia a una nación, que son pues lo que decíamos anteriormente, ¿no? Son la educación, es la sanidad, es la economía, los problemas reales de los catalanes. Sí, yo quería hacer notar primero que las consecuencias de estas elecciones para los ciudadanos de Cataluña van a ser las mismas o peor que todo el proceso desde que se inició el procés, es decir, con todos los adelantos electorales. Recuerdo que los 10 años que ha durado el proceso hasta ahora,
han sido años de cada vez peor situación económica de Cataluña y peor situación de convivencia en Cataluña. Y mayor nivel de insurrección, por llamarle de alguna manera, contra el orden jurídico constitucional que implica el Estatut y la Constitución española. ¿Eso va a cambiar ahora? No, el único cambio, como habéis dicho muy bien todos vosotros, ha habido un cambio de sillas. Esquerra Republicana ansiaba el sillón de la reina y ya tiene el sillón de la reina. Pero era obvio que no iban a repetir elecciones porque la razón de ser, la existencia y el mantenimiento de la estructura del aparato político de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya radica en los casi 600, entre los dos, liberados políticos que pagamos entre todos, que son miembros del Parlamento de Cataluña, del Govern de Cataluña, consellerías, cargos a dedo, ¿sí? Ese es el tema. Y ahora, yo estoy seguro, porque son muy, muy, muy desleales entre ellos, que Junts per Catalunya le va a devolver o va a hacer el mismo rol, el mismo papel que hizo Oriol Junqueras en Esquerra Republicana, cuando él fue el que estuvo forzando por detrás continuamente a Puigdemont para que no cejara, fue él el que le empujaba, ¿sí? Y a última hora el Puigdemont fue el que se piró y Junqueras asumió. Bueno, pues ahora esto se lo van a devolver los de Junts. Los de Junts, la postura que ha tenido Artadi y todos los que han sido casi 10, ¿no? Miembros que estaban ya cantados, que iban a entrar en el gobierno de la Generalitat por Junts y que han renunciado a entrar porque saben que el papel que les toca hacer, teledirigidos por Puigdemont desde Waterloo, es a reventar el gobierno desde dentro. ¿Cuánto tiempo va a durar este gobierno? 4 años, seguro que no. El que decida, quien aprieta el botón, oye, acabar de reventarlo. Pero a no ser que el aragonés, que no lo creo, porque como decía el Llaneras, ha sido el funcionario, junto con la Artadi, más obediente en el cumplimiento del 155. Eran directores generales y aplicaron todo lo que les dijo el gobierno. No levantaron la voz ni una vez, ¿sí? Y ahora no hace más que gesticulaciones, pero yo dudo mucho del taraná personal, de la valentía personal de Aragonés, que se atreva a hacer, a pisar raya inconstitucional. Intentará hacer como hizo Puigdemont, que lo hagan los CDRs, que lo hagan los que ellos achuchen. Pero él lo dudo. Y lo que le va a reclamar Junts per Catalunya y la CUP es que él incumpla. Y yo creo que después de la experiencia que han tenido, él por lo menos no va a pisar raya. Y si los otros entonces le quitan el apoyo, estoy seguro que no duran 4 años. Es un gobierno de conveniencias políticas simplemente para mantener su chiringuito, para mantener su pesebre, el pesebre del que viven, que es la fabulación del independentismo, que ellos saben que no van a conseguir nunca. En España no va a haber independencia nunca en la vida, ni para Cataluña ni para Euskadi. No lo ha conseguido Euskadi después de 60 años y de 850 asesinatos, no lo van a conseguir estos quemando contenedores en la calle. Pero además, hacerte una puntualización que yo creo que es correcta. No solo les van a hacer la puñeta, sino que además saben más hacer la puñeta. Los de Esquerra iban con el lirio en la mano, sí, pinchando y pinchando, pero estos son gente muy profesional que lleva muchos años en política y que saben hacerlo. Y 30 años en el gobierno. Y 30 años en el gobierno, con lo cual saben todos los resortes para decir, oye, te vamos a hundir cuando queramos y cuando sea que aquel cobarde huido de la justicia apriete el botón, efectivamente. Y me he dejado de decir esto. Mi esperanza, ¿cuál es? Por dar un mensajito de esperanza. Mi esperanza, ¿cuál es? Que estos 772.000, me parece que han sido, abstencionistas que habían votado en 2017 independencia, que esta bolsa acaben de dar cuenta en estos 2 años más que puedan durar esa gente juntos y crezca. Y a partir de aquí, ese puede ser el vuelco. Que el sector de los independentistas frustrados se quede en su casa y que dejen de sumar entre los 3 grupos políticos mayoría en el Parlamento de Cataluña. Sí, yo, bueno, por dar un poco de vidilla, porque yo no estoy muy de acuerdo con los tertulianos en que lo tienen imposible, porque yo no solo quiero ganar,
en Vox hemos demostrado que se puede ganar en los tribunales y muchos están en la prisión porque nosotros éramos acusación particular y la Fiscalía pedía prisión para ellos. Yo no quiero, con mis compatriotas de aquí catalanes, mis primos hermanos, que en los 80 no eran separatistas, tengo 45, y ahora muchos lo son, yo no quiero ganarles, yo quiero convencerles. Y eso es lo que hemos de poner empeño, porque yo no quiero vivir en mi tierra, en Barcelona, en mi Ampurdá, en la Pobla de Amunrás, con gente que no se siente española. Yo eso lo quiero revertir. Y ellos, muchos ya no se sienten. Más de la mitad de los catalanes no se sienten españoles. Y no vamos a cambiar de la noche al día. Y yo no quiero convivir con ese sentimiento de odio a España en mis vecinos, en mis rellanos y en mi comida de Navidad. Y para eso tenemos que buscar soluciones que yo creo que podemos hablar ahora, porque lo importante es revertir la situación. Si no, ganarán, ganarán. Porque están ganando sentimentalmente, porque eran muy poquitos en los 80, y ahora son demasiados. Y lo digo yo porque quizá los tengo en mi casa también. Yo quiero, es que no quiero ganar, quiero convencer. Esa es la mejor victoria, que es lo que ellos están consiguiendo. Ojalá. Javier, te voy a hacer una pregunta. Visto lo visto, los indultos van a ser concedidos, probablemente. ¿Crees que seguirá vivo el procés? ¿Viviremos otro intento de golpe de Estado secesionista durante la legislatura? Porque incluso, aunque digan y repitan, tornaremos a fe, lo volveremos a hacer, los indultos a la carta, totalmente. Vamos a ver, yo discrepo en cierto modo con lo que ha dicho Xavi, porque estoy convencido de que este buen alumno, que fue en el momento del 155, va a sentir la presión que han sentido los demás, y posiblemente este aviso que nos están haciendo de forma reiterada y repetida lo van a intentar llevar a cabo. Ya no sabemos si durará 8 o 9 segundos o será más, pero yo creo que la presión que van a tener, sencillamente por una razón, y lo he dicho antes, es que se le ha otorgado otra oportunidad al separatismo, no yendo en masa a votar y sacándolos del medio como teníamos que posiblemente haber hecho en las anteriores autonómicas. Como tienen esa oportunidad, ellos van a intentarlo. Yo creo que lo van a intentar por varias razones, porque se están dando cuenta de que esto sale muy barato. O sea, ser un golpista en este país, en este sentido, sale barato. Lo vamos a ver dentro de poco si al final sentimos la humillación de que se les indulte. Y porque sencillamente tienen la oportunidad. Y como tienen la oportunidad, no la van a desaprovechar. Sencillamente porque los amigos del asociacionismo tienen mucho peso, han estado regados con mucho dinero, tienen la posibilidad de convocar elecciones y de condicionar gobiernos, y van a pedir que lleven a cabo la osadía de nuevo. Sí, sí. Joan. Estaba tomando notas para hablar, ¿eh? Sí, tiene un plan. O sea, ellos tienen un plan que está claro. Esquerra son listos, no sé si son inteligentes, pero son listos, no tan fanatizados como Junts, es mi opinión personal. Entonces, ellos quieren coger fuerza a base de más competencias, que es lo que yo creo que el PSOE, lo que ha hecho tradicionalmente el PSOE y el PP para pactar con los separatistas y calmarlos, es contentarlos, darles más competencias y más recursos, si cabe, ¿no? A partir de ahí lo volverán a intentar, como puedan. ¿Con qué fórmula? Pues quizá presionando a algún gobierno débil del Estado para que le reconozcan el derecho de autodeterminación, reforme la Constitución, lo que sea. Pero, enlazando con mi anterior intervención, ¿nosotros tenemos plan, los patriotas españoles? Sinceramente, vuelvo a hacer un umbral, en Vox sí. Para revertir la situación, solo nos queda el objetivo de suprimir el Estado autonómico. Inviable. Ahora totalmente inviable, y quizá nos vamos a 10 años. Ellos llevan 40 trabajando esto. Yo tengo las espinillas un poco doloridas porque cuando yo decía en las cenas con mi mujer que Pujol era separatista, la gente se escandalizaba porque un hombre de Estado, y mi mujer me daba patadas, me decía, ya la estás liando otra vez, tienes una manía al Pujol este, pero mi abuelo me lo decía y quizá tenía visión y yo creo que tenía razón, se ha demostrado. Los convergentes eran separatistas. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Revertir la situación. Sí a la diversidad cultural. Nada más faltaría, oye, el catalán, lo que decíamos antes, la sabanera, nuestras tradiciones, pero no a la diversidad política ni a la diversidad fiscal. Es que es un drama para nuestra nación y se ha demostrado, es que es empírico, ya no es una opinión. Después de 40 años tenemos más desigualdades, Cataluña-Madrid,
en temas fiscales, podemos hablar de IRPFs, ITPs, AJDs, lo que queráis, tramos de IRPF, de Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano pagaba el 48, Messi el 52, no va contra la competencia dentro de la... Bueno, miles de ejemplos, cuando te compras una vivienda y pagas impuestos, muchísimos, servicios sociales, los libros escolares en Andalucía gratis, los cambios de sexo aquí no, bueno, desigualdad es total, o sea, al final quedan las autonomías. Perdona que esta parte me extiendo, pero es que la siento muy dentro. Más separatismo, todo lo que quieras. Más desigualdad y enfrentamientos territoriales. Estamos divididos. Entonces, la solución para mí es esa. Si hay otra, que me lo digan. Pero yo no compro ya los discursos de que sí, es posible la España de las 17 autonomías. No, no, es el gran fracaso de nuestra España. ¿Y por qué España? ¿Porque nos gusta llevar la banderita aquí y nos encanta? No. Porque España puede significar mucho. Es nuestro respeto a nuestra historia, a nuestra mezcla real que en Cataluña vivimos con muchísima intensidad, ¿no? De distintos orígenes de nuestra nación, a nuestro éxito económico. Si queremos rebajar la luz, España la necesitamos para tener soberanía energética, para no tener que comprar la luz a Marruecos y tener que tener los impuestos que tenemos. Podríamos hacerlo, somos un país muy grande, para el sistema productivo que antes he dicho que nos diferencia con otros partidos. Basta ya de competencia desleal. En esta mesa seguro que hay cantidad de productos fabricados en Asia que aquí no podemos fabricarlos. No porque no tengamos ingenieros ni mano de obra capacitada, sino porque en España no nos hacemos respetar. Y en la misma tantería encuentras productos textiles, por ejemplo, fabricados en China, que vale un euro, que es donde compra mi mujer las camisetas para mis hijos. Javier se ríe porque dice que tengo cinco, pero claro, se tiene que tirar las ofertas, y la fabricada en Tarrasa quizá le 20. No, basta ya. Es que si no tenemos industria, tendremos 4 millones de parados, que es lo que tenemos. Entonces, me gustaría poner énfasis esto, en las soluciones, ¿no? Para nosotros, la unidad de España, macho, su primer estado ha sido un fracaso. Yo creo que un patriota no puede defender que las autonomías ha sido algo positivo. Y paro ya porque ya, si no... Bueno. Me cortaréis el micrófono como Laura Borrás. Muy interesante tu intervención. Francisco, ¿cómo lo ves? Bueno, respecto a los indultos, me dices... Sí, estos indultos que están cantadísimos y este... Pues yo me he equivocado de pregunta, ¿no? He contestado otra cosa. Bueno, no importa, ¿eh? Creo que... ¿cómo son compatibles estos indultos con la amenaza que suponen con el turnaremafe? Bueno, explícanoslo un poquito, porque creo que esto nadie lo entiende. Es lo que te decía antes, ¿no? Es el desafío constante del independentismo al Estado de Derecho, ¿no? Pero por contra es el justiprecio que paga Sánchez por traicionar a España, el justiprecio que paga Sánchez por seguir aferrado a su sillón en la Moncloa y desplazarse en su Falcon. Y es así. ¿Qué consecuencia tiene? Pues que se carga la división de poderes, porque ya el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede, porque ya la propia jurisprudencia dice que tiene que haber un arrepentimiento. Y no lo hay. No solo no lo hay, sino que sigue habiendo ese mismo espíritu de volver a delinquir, ¿no? Hay una cosa que se llama el peligro de reincidencia, ¿no? Que para, por ejemplo, conceder terceros grados, pues se tiene en cuenta por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Y aquí, sin embargo, pues se lo va a pasar el señor Sánchez por el arco del triunfo. ¿Qué consecuencia tiene para Cataluña? Es que da igual. Es que les des lo que les des, nunca van a estar contentos. Y efectivamente, se ha dicho antes, el PSOE y el Partido Popular han hecho concesiones constantes al separatismo cuando no tenían mayorías absolutas. Y aquí, por contra, también son conscientes. Son conscientes porque se lo han dicho en todas las instituciones de la Unión Europea y en todas las entidades de la Unión Europea, que si una parte del territorio declara la independencia, queda automáticamente fuera de la Unión Europea. Y se lo han dicho clarísimo, con estas palabras. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos son conscientes de que no van a poder hacerlo, pero son rehenes de ese espíritu que han creado, de esas masas que han echado a la calle, de esas asociaciones que tienen regadas y que al final son rehenes de esas mismas asociaciones. ¿Qué consecuencia tiene? Oye, pues vamos a darle una vuelta de tuerca más a la rueda del hámster esta sin sentido, ¿no? Primero era el 9N, ¿no? O sea, vamos a votar. Coño, y ganaron, decía el Partido Popular, que no votarían. Votaron durante 15 días en el Palau Robert. Bueno, pero esto no ha valido porque... ¡Vamos a volver a votar! Claro, la gente dice, oye, ya hemos ganado, ya somos independientes, ¿no? Ya vivimos en una república. Sí, sí. No. Oye, pues el 1 de octubre, y también nos dijeron que no votarán. Oye, los miles de urnas que se movieron,
me gustaría a mí saber cómo se movieron sin que nuestros servicios de inteligencia y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enteraran. El caso es que votaron, además con una gestión nefasta, donde pusieron en peligro a muchos guardias civiles, a mucha Policía Nacional, y donde hubo imágenes que desde luego espero no vuelvan nunca a repetirse. Y volvieron a ganar. Claro, yo no me sentía convidado a aquella votación. Yo no voté ni el 9 de noviembre, ni el 1 de octubre, ni en ningún butifarrendum de estos que hagan. Pero el caso es que volvieron a ganar. Y con ese mandato fuimos a unas elecciones que perdieron, por cierto, como estas últimas. Y bueno, pues ahora sí, declaramos la independencia. Pues no, tampoco. Y ahora, después de un mandato claro del 9 de noviembre y del 1 de octubre, el relato que tienen para volver a adormecer a las masas y convencer a los suyos de que la República es posible y que sí, que podremos y haremos un referéndum, ¿cuántos necesitan? O sea, después de que haya otro que no se puede hacer porque no es legal, por muchas vueltas que le quiera dar Sánchez y le quiera dar el señor Iván Redondo y todos los acólitos que tengan allí, las mentes pensantes que tengan allí, no se puede porque es contrario a la ley. Si quiere que votemos, oiga, hay unos procedimientos, hay un procedimiento de reforma constitucional que es complicado, pero existe. Oiga, cambie usted la ley y trate de llegar a sus fines de la forma que en una democracia nos mantenemos, que es cumpliendo la ley. Bueno, no les des ideas, ¿eh? Porque... No, pero si esto lo saben, si lo que están haciendo es contarnos un cuento que llevan 10 años... Pero en 20 años podemos estar en esa situación, que un gobierno débil les concede esa reforma constitucional, votan y declaran la independencia. Bueno, ellos dicen, utornaré más fe, yo planteo que nosotros hay desde Ciudadanos decimos, en que la utornaré gente, si votase, como lo frenamos en el 17, votase que no con los letrados del Parlamento, con José María Espejo como vicepresidente, con... Carlos Carrizosa y con Inés Arrimada, que lo frenamos en el mismo Parlamento de Cataluña, donde con los letrados y con el reglamento en la mano lo frenamos. ¿Cómo lo ves, Javier, esta amenaza? Mira, yo os haré una perspectiva que por lo que yo veo puede ser algo original. Yo soy un especialista por formación universitaria y porque me he dedicado 38 años a trabajar en el ámbito de la seguridad pública, de los temas de seguridad. Y os puedo decir que no hay, por elementos comparados, ningún caso en el que alguien que podía ser destinatario de un indulto, de una medida de gracia, que depende del gobierno, haya dicho, no la quiero, métetela por donde te quepa, no quiero indulto, quiero amnistía y ya te aseguro que en cuanto salga, al día siguiente lo voy a volver a hacer. No hay ningún ejemplo comparado, delitos que se puedan equiparar por cantidad de años de pena. Un violador, un atracador de bancos, o sobre todo, vamos a ponerlo más en el caso de gente que perjudique al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Pues alguien que ataque a otros ciudadanos, en ese caso un violador. ¿Le darían el permiso los que tienen que hacer los informes penitenciarios para que pudieran salir con indulto al violador que dice, y yo conozco algunos, que han dicho, no me soltéis, por favor, antes de esterilizarme, porque seguro que lo vuelvo a hacer y no me fío ni de mí mismo, y no se le ha dejado salir, porque él ha dicho que lo va a volver a hacer y no quiere volver a hacerlo. Javier, un ejemplo de afectación a la comunidad podría ser, por ejemplo, el que está en la cárcel por defraudar Hacienda. Claro. Un delito de Hacienda Pública, eso es un delito que afecta a todo el mundo, a nuestros presupuestos. Además, con esta chulería... Y lo indultas porque te ha pedido perdón, pero dice, no, pero es que yo volveré a defraudar. Claro, pero es que con esta chulería de decirte, además, no quiero lo que me das, quiero más y lo volveré a hacer, es absolutamente indigno. Para cualquier ciudadano español, sí, yo es diría, por supuesto, es una afrenta para la justicia y es una indignidad para el gobierno a ese tipo de gente darle ningún indulto. Y no me digas que esto va a ser para la concordia, porque ellos ya te están diciendo que no va a haber concordia, que en cuanto tenga esto te van a pedir amnistía y al día siguiente te van a pedir en referéndum
y al día siguiente van a volver a declarar la DUI y ya te dicen más o menos que calculan que en 2027 habrán reagrupado fuerzas, que era la consigna de Oriol Junqueras. 2027, una legislatura más, nos da tiempo a que y es dos verdad, generaciones pueden más ser un 70% con las televisiones, claro, con los medios, con la educación. Ahí voy. Porque ya de te que digo, es que eran muy poquitos en los 80, claro. Él dice, así no es a tiempo a que dos generaciones más de estudiantes, totalmente, sabes mucho, hayan cumplido los 18 años, estos que nosotros educamos en nuestras madrazas, ¿sí? Y entonces esto nos hará la mayoría. Ese es el gran problema, con lo cual es una absoluta, iba a decir indecencia, pero es igual. Vergüenza, es una desgracia. No tiene ninguna justificación desde el gobierno. Hacer esto, porque no va a haber más concordia. Lo va a ¿qué nos han demostrado? Que son unos niños malcriados, que son egoístas, que son insaciables, que siempre te van a pedir más. Y como cualquier niño malcriado, pues tiene que tener un referente fuerte que le dice, hasta aquí hemos llegado. Y no solamente no se dice hasta aquí hemos llegado. La Carmen Calvo acaba de decir la semana pasada que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido democrático y de izquierdas. Y ese fin de semana, Salvador Illa dice que, Esquerra, que no se puede ser de izquierdas si eres independentista, porque los de izquierdas somos internacionalistas. Y dices, pero bueno, ¿se ponen ustedes de acuerdo? ¿Qué forma de marear a la perdiz? Ahora, Javier, son mimados, perdona, pero es que también yo veo que algunos se lo creen de corazón. O sea, por ejemplo, en el Parlament hoy ha habido una intervención que uno decía, es que ya queremos una ley de arrendamientos urbanos catalana. ¿Sabéis que la ley de arrendamientos urbanos, tú lo controlas más, Sierra, es de ámbito nacional, se va reformando, hubo varias reformas, antes en el régimen anterior era renta vitalicia y congelada, el trato de los arrendamientos, luego llegó Boyer y liberalizó un poquito los contratos, con Aznar ya fue lo de los 3 añitos y renta libre, volvimos a los 5, bueno, regula los arrendamientos urbanos. Es que hay gente que cuando está en el Parlamento, pero en 17 parlamentos, quiere legislar y lo hace de buena fe. Quiere solucionar los problemas de vivienda que hay en Cataluña, tienen un Parlamento con recursos, es precioso, dicen, coño, vamos a hacerlo. No, no podemos, que no tenemos competencia. Ostras, qué rabia. Pues la queremos. Es que se lo creen de corazón y es que, claro, están en ese ámbito legislativo que es normal reivindicarlo. Si no, ¿para qué tenemos un Parlamento? Si no pueden endurecer penas en el Código Penal, porque el Código Penal es competencia estatal, que es ley orgánica, no pueden aplicar reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar el acceso a la vivienda, que es opinable, como lo enfocas. Pero es que se lo creen. Por eso el drama es la estructura del sistema. Porque no todos son mimados. Algunos son de buena fe, que están aquí, viven y piensan, ostras, es que podríamos hacer las cosas mejor. El efecto Ayuso es que nosotros lo podemos hacer mejor que Sánchez. Eso es lo que te dice Ayuso. Danos más competencias, los fondos europeos, gestionar los presupuestos, danos competencias, que tú no tienes ni idea, Sánchez, y más con Podemos, lo harás muy mal. Y yo, Ayuso, lo haré muy bien. Y la gente ahí lo compra. Pues aquí también. Hay gente que lo... Ese es el drama estructural que yo quiero denunciar. Es como una tela de araña. El drama real que vivimos, yo creo que es que el adalid de todo esto, el inductor de todo esto, sea el propio gobierno de la nación. Claro. O sea, el que esté de alguna manera capitaneando este allanamiento, hablando de convivencia, hablando de armonía. Pero vamos a ver, es que a mí me parece denigrante. Y te digo una cosa. Lo digo porque ha dicho Paco que no votó en estas pantomimas. Yo tengo mis dudas, porque cuando meten votos como metían así en 20 cada uno, los tendrán que haber justificado. A lo mejor en algún sitio ponía Javier Mejino votos. Sí, yo qué sé. Yo os aseguro que yo no voté. Yo conozco a personas que votaron dudas, varias veces. ¿Algo que decirnos? Acordaros votaron que, varias veces algunas personas. Pero es daros cuenta lo ridículo de la situación. O sea, todos sabemos que aquello fue una farsa. Y votaron 15 veces y votaron, vale. Pero es que se lo han creído. Tú dices que se lo creen, pero es que se lo han creído. Sí. Es que te dicen, te cuelgan en la plaza 1 de octubre como si realmente hubieran conseguido algo y dices, pero si esto fue una pantomima. Algunos creen que tienen derecho a autodeterminarse porque son un pueblo con una cultura propia, la catalana, y tienen derecho a hacer las cosas mejor y se quieren desvincular de España, que las cosas están haciendo muy mal. Es que se lo creen de buena fe muchos. Por eso nosotros hemos de hacer atractivo el proyecto común de España y sacarles esos instrumentos de adoctrinamiento porque están contaminando a buena fe. No todos los separatistas incluso odian a España. Junqueras a veces hace discurso, no, simplemente pues que lo quieran hacer mejor. Y ese es el drama para nosotros, porque cada vez van a ser más si no les sacamos esos instrumentos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que podemos empalmar con lo del Legrif? Que es el fracaso del Estado de las Autonomías.
y provocar un proceso de marginalización. Yo no estoy de acuerdo con eso. Francisco, no estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que, tenemos que eso solo lo defiende Vox. De tenemos que romper una lanza por la transición española. Ha sido un ejemplo mundial. Fue la reconciliación de aquellas dos Españas que no estaban tan lejos las heridas que estaban abiertas y que luego ha vuelto a abrir Zapatero en cuanto se hizo presidente del gobierno. Pero yo creo que fue un ejemplo y no se solucionarían los problemas. O sea, aquello fue donde personas muy diferentes y desde ideologías muy diferentes y personas que habían estado en trincheras enfrentados se sentaron en una mesa y hicieron un acuerdo que ha sido el mayor tiempo de prosperidad para España en siglos. Yo no estoy de acuerdo. A partir de ahí, nunca hemos tenido tantos parados. Perdona que termine. A partir de ahí, los problemas en esta democracia se hubieran solventado si no hubieran las autonomías. Seguro que no. Si tuviéramos un Estado donde no hubiera las autonomías, tendría que haber algún ente, ya sean ayuntamientos, ya sean regiones, ya sean provincias, claro, ya sean diputaciones. Al final, no se trata de convencer, que también se trata de vencer, y vencer con las herramientas adecuadas, recuperando las competencias. Italia fue un ejemplo para esto. Italia dijo, sí, oye, hay regiones, hay una especie como de autonomías que hay aquí, pero dijo, oye, la educación, la policía, el ejército y cuatro cosas más, eso es de Italia. No es ni de la Lombardía, ni del sur, ni de nadie más. Es de Italia. Y aquí, si tú recuperas la educación, si recuperas los valores, si recuperas una formación que creas país y que compartes valores y a que mucha gente se le ha enseñado a leer, como es el servicio militar obligatorio, si recuperas valores que unen, eres capaz de ganar, porque contra un sentimiento es muy difícil. Y lo que hace falta a España es unidad de todos aquellos que nos sentimos españoles y formar en valores al resto, porque si no, aquí tenemos generaciones perdidas. Y esto me lo enseñó Ramón Jáuregui cuando todavía ETA mataba personas, y es, contra un sentimiento es muy difícil combatir, y cuando un niño empieza colgando una icurriña, como aquí puede ser una estelada, ya es muy difícil llegar a convencerlo. Y ¿qué tenemos que hacer? Recuperar la educación, recuperar los valores, donde el sentimiento de pertenencia a España es un orgullo y un valor en sí mismo, y ser capaces no de convencer, de vencer y de formar españoles, y no de permitir que estén enseñándole en nuestras escuelas una historia que no es la de verdad, unos valores que no son los de los 47 millones de españoles, ni son los de la unidad de España y los de un proyecto común próspero, que fue el de las comunidades autónomas. Lo que no ha sido próspero es la ejecución que se ha hecho en determinados momentos por determinada clase política en este país. Claro que sí. Joan ha pedido la palabra. Yo en ese turno no he entrado todavía. No, no ha fracasado, no ha fracasado. Hay cosas que mejorar, Francisco, pero no ha fracasado. Yo tengo a mi familia de Extremadura entera y no hay ningún loco ni que no quiera España, ni en Andalucía, ni en muchas otras comunidades de España. Lo que sí que quieren es, pues, cada uno lo suyo, como querrían en las diputaciones y como querrían en los ayuntamientos. Que llegue el tren de la alta velocidad, que tengan los recursos, que haya ayudas, que los fondos europeos no dependan de Sánchez por los votos de alguien, sino que dependan de cada administración, que lo sepa administrar bien, porque conoce el territorio y conoce las necesidades, y no se van a montar chiringuitos, que es lo que va a hacer Sánchez con el apoyo de alguien. Sí, yo diría rotundamente sí. Es decir, yo estoy en política desde hace 50 años, es decir, 10 años antes de que viniera la democracia, y he visto toda la evolución de este tema.
y yo creo que tenemos que aprender de los errores. Yo era de los de libertad, amnistía, estatuto de autonomía, la dictadura, pero después de ver cómo han utilizado las autonomías y las competencias autonómicas en Cataluña y en el País Vasco, fundamentalmente en estos dos sitios, pero cómo ahora se están tirando también a la piscina en Valencia y en Baleares, y también en una comunidad del PP, como es Galicia, pues me replantearía algunas cosas. Es decir, ¿cuáles? Las que no funcionan y las que son de contenido estratégico para conformar el conjunto del Estado. Por ejemplo, y ha salido aquí, la educación es la herramienta principal para adoctrinar o para no adoctrinar o para educar en el civismo o para dirigir, ¿sí? Por eso los talibanes crean madrazas especialmente. Pues aquí la educación, yo creo que la única forma de transmitir valores comunes a todos los españoles es que la educación vuelva a ser una competencia central, como lo es en Francia y como lo es en Alemania. Es una competencia central. Y después otro elemento más que ha demostrado ser muy perverso: el aparato de agitación y propaganda no puede estar en manos de la autonomía, para que además prediquen mentiras con tu dinero. Es decir, la TV3 no puede estar en manos de la tal, porque es desastroso. Si tú vas educando generaciones y además vas educando en la televisión, al final hay una única verdad, que es la suya, y no ven otro mundo, y son gente abducida cómo funcionan. Yo os decía lo del mundo de la seguridad, cómo funcionan las sectas, y dice, oye, pero esta gente, ¿por qué se tira por el barranco? ¿Por qué se suicidan todos juntos con la secta de los más? Se suicidan porque creen en ese mundo y creen que además de ahí se van como los talibanes, ¿eh? De ahí nos vamos al cielo y nos están esperando 19 euríes. Dice, oye, si esto no tiene ningún sentido común. Dice, pero yo me lo creo. Bueno, pues contra eso es muy difícil luchar. Con lo cual, yo creo que hay que hacer una reforma constitucional, sí, reajustar el estado de las autonomías a la experiencia que hemos vivido, y en esa reforma constitucional meter el estado de las autonomías, que no estaba cuando se hizo en el 78, o sea, recuerdo que era el 141, después el 143, no había 17 autonomías, eso ha venido después. Pues eso, ponerlo en blanco sobre negro en la Constitución, y en esa reforma constitucional, blindar competencias. Es decir, señores, a partir de ahora ya no van a depender de los 15, 20 votos catalanes. Catalanes, quiero decir, solamente del sector independentista catalán, porque todos son catalanes. Y no van a depender de los 6 votos del PNV el gobierno del Estado. ¿Cuál es la fórmula? Pues que no toquen ustedes este tipo de cuestiones. Y incluso yo me replantearía, después de cómo estamos viendo el tema de la pandemia, el tema de la sanidad pública, porque es un tema estratégico para todos. No puede ser que haya autonomías que digan, yo voy a aplicar un tipo de medidas y los otros van a aplicar la contraria, cuando nos juntamos en una acera. Es absolutamente absurdo. Es decir, yo abogo por una reforma constitucional, y en esa reforma constitucional blindar competencias. Y si me apuráis, oye, esa Constitución está copiada de la Constitución alemana. Oiga, copie usted la Constitución alemana enterita. Y la Constitución alemana enterita, y nadie pondrá en duda que es una república democrática y federal. Y ser república y ser federal no es ni de derecha ni de izquierda, es una forma de administración jurídica. ¿Sí? Y la República Federal Alemana con Röder era de izquierda y con Merkel es de derecha, y se sigue llamando igual. Ahora, tienen blindadas las competencias y dice, usted no puede presentarse en un partido político si en sus estatutos, en su programa político, lo que tiene es romper la República, la unidad de la República Federal Alemana. Es lógico. Entonces, yo planteo, oye, igual que las sectas, ¿usted quiere seguir siendo independentista? ¿Cree en esto? Pues crea en esto. Récele usted a Buda, o récele usted a Alá, o récele a quien quiera. Ahora, del Estado no puede ir dinero para que tú combatas al Estado con dinero del Estado. Es absurdo. Es decir, no se puede usted presentar a las elecciones y siga usted rezando a sus dioses, pero no se puede presentar a las elecciones. Igual que, exagerado, un ejemplo muy, muy bruto, pero se entiende. Yo les decía a los mozos de escuadra, con los que yo había tenido mucha relación en mi etapa de seguridad, les decía, oye, pero qué ridículo estáis haciendo, un sindicato independentista, pero eso es que esto es, vosotros habéis jurado y cobráis por defender la legalidad de la Constitución y del Estatuto.
Vosotros no podéis hacer un sindicato independentista. No, eso igual sería... Igual que no podéis hacer un sindicato por la pena de muerte. Claro. No, ¿por qué? Porque lo prohíbe la Constitución. Claro, es un oxímoron total, no es ni paradoja, es más que paradoja, es una contradicción absoluta. Sí. Ahora, ¿te puedes presentar a las elecciones en un partido que lo que reclamas es la pena de muerte? No, no te puedes presentar. No se puede. Lo que está claro es que todos los talibanes van al infierno y los buenos musulmanes y los buenos cristianos vamos todos al cielo. Y evidentemente aquí hay alguien que no está haciendo las cosas bien. Yo quería preguntarle concretamente a Joan el tema del cordón sanitario. No sé si ya más que cordón sanitario y a quién y cómo, ya sería una cuerda y una camisa de fuerza directamente, pero no ¿puedo precisamente... ¿Puedo utilizar 20 segundos para contestar lo que han dicho mis compañeros? Sí, sí, sí. Y paso al cordón sanitario. Estoy de acuerdo con lo que dicen Paco y Javier, lo compro. Como mi plan, que yo tenemos un plan, que es revertir el Estado autonómico, es muy difícil, hagamos pasos, ¿no? Ilegalicemos partidos separatistas, recuperemos la educación, igualemos la sanidad, rompamos el concierto económico vasco para buscar igualdad fiscal, lo que a veces será más complicado porque un PP no querrá soltar la educación en Galicia o la fiscalía en Madrid. Pero bueno, entonces respecto, pero lo compro, ¿eh? Que el máximo a veces no lo puedes conseguir y mientras, todo lo que habéis dicho me parece súper bien. El cordón sanitario. A veces hasta nos gusta, porque es, sí, porque es estamos gracias, separados. Gracias, ¿no? No, es la frivolidad que me permito ahora aquí, una licencia. Pero también nos gusta que se visualice ellos y nosotros, porque es que no tenemos nada que ver. Pues sí. Y también lo que nosotros llamamos el consenso progre. El otro día, para condenar una violencia de estas domésticas que todos hemos de condenar, que murió una mujer, hoy hemos querido añadir que una madre, pues pongo pobre, no muy equilibrada, mató a una niña hace 2 días, no la han querido incorporar. Y nos hemos quedado solos, como siempre. Sabe mal, pero ni PP, ni Ciudadanos, gente que dices, bueno, son sensatos. El consenso progre este ha llegado muy lejos. Las banderitas estas de colectivos que no nos representan a todos, ¿no? Nos representa a todos pues la bandera Barcelona, la catalana, la española, y yo no tengo que ir con mi bandera de familias numerosas y el otro con su bandera de orientación sexual. Y se ha calado y ha escalado. Entonces nos gusta un poco esto porque es incómodo pues que te roben un senador, que te hagan la puñeta, que propongas cosas sensatas y te las tumben, pero en verdad va bien porque se visualiza que es, somos alternativa a todo ese consenso separatista y progre. Bueno, está llegando el tiempo de terminar. Es apasionante, Francisco. A mí me gustaría, bueno, las que me han gustado mucho, vuestras últimas intervenciones, habéis puesto sobre la mesa unos cuantos puntos para promover la situación y hacerla compatible con la experiencia de España con el territorio que tenéis. Concretamente, habéis hablado de recuperar la sanidad para estados, de recuperar la situación, de romper, terminar con el concierto económico vasco y legalizar los partidos claramente independientes. ¿Tenéis algún punto más que valdría la pena plantear en este sentido? Si tenéis algo, por ejemplo, tenemos aquí a un experto en seguridad, ¿valdría la pena recuperar las competencias Nosotros proponemos suprimir los Mossos, reincorporarlos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, la armonización fiscal, que no haya impuestos sucesiones distintos, ni ITP, ni JD, todos los que nos podamos imaginar, muchas cosas de armonizar para aprender. Y luego, una cosa muy importante, la presencia del Estado como organismo en Barcelona. Tú eres abogado, puedes buscar un certificado de función. En unas últimas voluntades suele hay una oficina que tienes que hacer mucha cola, las oficinas de DNI a veces están dejadas. El Estado tiene que apostar por Cataluña y estar presentes, muchas banderas, muchos organismos, que la gente vea que es útil. Tú ahora coges un ascensor en este edificio y verás 4 escudos de la Generalitat y ninguno del Estado. Verás el de tabaco, verás la inspección de ascensores, verás una recomendación, un tema técnico, no verás ninguno del Estado. Hasta el carnet náutico de los que nos encanta el mar, ponen el escudo de España en sin color y el de la Generalitat en color. Son temas simbólicos que son importantes. Al final la gente solo percibe el de buena fe, que España está en la declaración de renta. No pero está más. Hay una cosa que creo que tenemos que remarcar, que las posturas ideológicas, políticas que se ponen aquí encima de la mesa son muy coincidentes, a pesar de que hayan personas que estén en el flanco de la derecha, de la izquierda. A ver, hemos convenido que posiblemente la clave sea que ha habido una descentralización política y se ha basado en la descentralización política cuando España tenía que haberse descentralizado administrativamente. O sea, la administración tiene que llegar al ciudadano de una manera mucho más directa.
Pero lo que ha sucedido en este país es que se les ha dotado de tantos poderes que al final se han centrado en la problemática de carácter político más que en la de carácter administrativo. Pero aquí se ha hablado de algo tan de sentido común como que tanto hablar de repúblicas federales y las repúblicas federales que conocemos, aquí lo que ha pasado aquí no hubiera pasado. Claro. Hemos hablado de entroncar en el seno del Gobierno de la Nación competencias que creo que todos, independientemente de si votamos a un lado o a otro, consideramos que son lógicamente asumibles por el Gobierno de la Nación. Y evidentemente yo me centraría, y más que de la seguridad, que también la educación. Yo creo que es la clave. Hoy en día es absolutamente la clave, porque esto que hemos dicho hace un rato de que van a esperar un par de generaciones más, un par de cursos más, cada año acaba el curso y hay no sé cuántos votantes más convencidos. Hay que parar esto como sea, porque entre la educación y la tele, bueno, el que vea TV3, pues realmente, bueno, es que es lógico que pase lo que está pasando, porque tú pones TV3 y es horroroso. O sea, hay buenos y malos. Hay los que delinquen, justamente hablan y tienen un perfil, los buenos tienen otro. O sea, están absolutamente idiotizando a los jóvenes para que lo tengan absolutamente claro. Y si encima salen del cole ya medio convencidos, pues ya solo tienen que llegar y poner el Super 3, ¿no se llama esto? ¿O? El otro día en la investidura en TV3 entrevistaron a todos los grupos parlamentarios, sí, menos a nosotros, en una discriminación total, un cordón sanitario real en los medios de comunicación, pero también lo entiendo, ¿eh? ¿Habríais ido? Sí, yo estaba pendiente por si me llamaban. No, porque me gusta mucho, ¿sabes?, decirles a la cara lo que pensamos, y más cuando un catalán con más de 8 apellidos les dice en catalán que las autonomías son un fracaso, que ellos son unos sectarios separatistas, que están arruinando y partiendo. Lo que más les duele es cuando les dices que están partiendo Cataluña en dos. Eso lo decimos mucho los patriotas porque es una realidad. Y lo empezó a decir Aznar. Vosotros queréis romper España y primero romperéis Cataluña. Y ahí lo acertó, a pesar de que yo le tenga mucha manía al expresidente Aznar, porque todos los problemas que tenemos son cesiones suyas, ¿no? Los Mossos de Escuadra, los impuestos. La verdad es que fue una barbaridad el pacto de Majestic, pero bueno, y soy un poco rencorosillo en estas cositas, aunque quizás si lo conozco me caería bien, pero eso lo dijo y tiene razón. Ellos querían romper España y han conseguido partir Cataluña en dos. Y luego otra cosa, descentralizar, claro que sí. Nosotros, y yo personalmente, creo mucho en la diversidad cultural, porque la vivo y la siento, porque ser catalán es mi única forma de ser español, y en la descentralización, pero en el municipio, que es el que está más cerca. Pero lo que no creo es en la disparidad normativa, que es lo que yo creo que todos estamos de acuerdo. Porque, bueno. Sí, yo antes no había contestado en la ronda al tema de los cordones sanitarios. Eso, yo en la universidad una de las cosas que hago es tema de políticas públicas y de política electoral, ¿no? Y yo, la frase que tengo es que un cordón sanitario es la mayor estupidez que puedan hacer tus contrarios y el mayor favor que te puedan hacer tus contrarios, porque te hacen campaña electoral gratuita. ¿Eh? A Vox os han hecho campaña electoral gratuita en todos los sitios. ¿Quiénes? Los que dicen, pero bobo, ¿no ves que si no hablas de ellos no es lo mismo que si hablas de ellos ya lo estás poniendo en el medio? Pero es que eso no pasa ahora con Vox, es que al PP catalán se le hizo cordón sanitario, os lo recuerdo. Sí. Pero es que ahora al propio Salvador Illa, los independentistas le han hecho cordón sanitario. Sí. Es decir, ¿para qué sirven los cordones sanitarios? Es una estupidez, para darte relieve. Porque y para darte relieve y para demostrar a los que lo aplican y lo piden que no eres demócrata. Porque si eres demócrata y aceptas los resultados de las urnas, pues resulta que si en el Parlamento te estás viendo con todos los que son representantes del pueblo en el Parlamento, ¿por qué no te vas a ver en otros sitios? Es un poco absurdo, ¿no? Y la otra cosa que tú me preguntabas, yo me la he dejado antes de decir. Yo siempre pongo este ejemplo, muy gráfico. Esta es la mesa del independentismo y aquí faltan cuatro patas, ¿vale? Una pata, la fundamental, es el gobierno, porque el gobierno es el que te da los calerons, las pelas. Sin pelas no hay nada. Y con esas pelas tienes tres patas más imprescindibles. Imprescindible. La sanidad puede ser prescindible, pero hay una que es imprescindible. La educación, ¿sí?, para aleccionar. El aparato de agitación y propaganda y la policía. ¿Por qué solo quiere policía propia País Vasco y Cataluña? En el País Vasco, porque decía, para recolocar a los que habían renunciado a ETA, a los gudaris vascos,
¿vale? Y aquí, pues para colocar a lo suyo. Y lo digo con conocimiento de causa. Es decir, aquí hicimos un estudio en 2017, antes el 1 de octubre, y había en total de los 200 aproximadamente mandos y mozos de escuadra, no había más de un 10% que no fueran independentistas. Es condición sine qua non que ya te, para poder promocionar ya llevas un tiempo dentro. Entonces, si tienes dependencia independentista, puedes promocionar. Si no, te harán un examen psicológico y dirán que no estás apto, ¿vale? Y te liquidarán. Con lo cual, la policía es fundamental, porque si la policía no hubiera sido la de los mozos de escuadra, que ya les dijo el conseller, el Puig, parece que fue, juntaremos a vosaltres, veritat, quan arribi el moment, no os deixareu tal. ¿Sí? Y al trapero lo hicieron jefe 8 meses antes del 1 de octubre, os recuerdo, después de la tortilla, del clan de la tortilla, en ese caso de la paella con la ferrozola, allá dale, en el tal. Lo hicieron mando para esto. Es decir, tú dices, no sé cómo llegaron las urnas, no sé cómo se han abierto los colegios, porque ha habido enfrentamiento, porque ese trabajo que es de seguridad pública lo hicieron los independentistas. Si hubieras tenido aquí a la policía del Estado, esto no se habría producido. Y yo que hablo con las bases y los sindicatos de los mozos de escuadra, cuando llegaba esto, decía, bueno, ¿qué vais a hacer, tíos? ¿Vais a llamar desde los sindicatos a desobedecer a vuestros mandos o qué? Me decían, Javier, nosotros, aquí lo único que nos importa es que nos cambien el escudo de brazo. Nos da igual, nosotros queremos seguir siendo policía. Ahora, ¿quién nos paga? Pues si nos paga Madrid, que nos pague Madrid. Si nos pagan aquí, nos paguen aquí. Lo que no queremos es que disuelvan los mozos de escuadra. Ahora, ¿qué escudo nos ponen en el brazo? Nos da lo mismo. Con lo cual, ese es el tema. Es decir, que los 17.000 mozos de escuadra que no existían, que recuerdo que todo es gasto nuevo, ex novo, desde 1994, 17.000 mozos de escuadra, cuando aquí estaba cubierto esto por otras policías con prestigio. Es un capricho. ¿Por qué el capricho y ese grandísimo gasto público? Para garantizar que llegado el momento del plan que tenían previsto desde el año 2000, estos chicos miren para otro lado. Y para reconvertir en un momento dado esa policía. Al ser sin carlado. Exacto. Ahí estamos. Bueno, compañeros de lucha. Sí, ¿no? Para cerrar, a modo de conclusiones que estábamos haciendo, sí. Yo por supuesto. Quiero volver a poner de manifiesto que hay muchas coincidencias en esta mesa y que hay que incidir en valores. Hay que incidir en los valores de la unidad, en los valores que a mí me hicieron abandonar temporalmente mi profesión y dedicarme a la política, que es que me sentí violado, sentí mi libertad violada. Y me dijeron, oye, a los toros no puedes ir, y además, no solo no puedes ir a los toros, sino que te blindo los correbos con el mismo razonamiento con el que te prohíbo ir a los toros. Bueno, aparte, y no te dejan de ahí, hablar en tu idioma. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que no pueda ir con mi hijo a ver a mis padres si no es con un pasaporte? ¿Que ese hijo no pueda estudiar español ni que sea en una concertada o en una privada? ¿Qué será? Ojalá fuese el problema los toros. Y yo creo, es el concepto de libertad. Y yo creo que precisamente esos conceptos, el de libertad y de igualdad, que a mí me impulsaron a dar un paso hacia adelante y luchar por eso en Cataluña, creo que es el que hay que inculcar en ese estado de las autonomías, que todos seamos libres y que todos seamos iguales. Y en esa igualdad entran esos valores también de recuperar la educación y de transferir y que mantengan las comunidades autónomas aquellas herramientas que sean de gestión y no que valgan para combatir a España. Muy bien. ¿Había alguno me ha advertido Joan, hoy? Sí. ¿Alguno me ha advertido hoy? ¿Cómo vas a ir a la invitación de esta tarde? Pero tú de izquierdas, ¿qué haces con gente más conservadora? Y decía, bobos, es que el programa no es para hablar de los presupuestos generales del Estado, no es para hablar a qué dedicamos los recursos públicos, es para hablar de si secesión, indultos, es decir, es para hablar de la unidad territorial. Y en eso coincidimos, y con eso discutiremos los matices. Pero no he venido aquí a hablar de política económica. Pero, Xavier, perdona que te diga, has venido a la casa de Cataluña Suma. Y Cataluña Suma, si tiene un hecho claro y distintivo, es que somos ideológicamente transversales. Aquí se admite cualquier ideología siempre y cuando
como sucede en este caso, todos los que estamos aquí queremos y defendemos a la nación y patria común de todos los españoles, que es España. Entonces, salvo ese requisito, aquí vale cualquiera. Y aquí tenemos socios de cualquier espectro ideológico. Y por lo tanto, al que te haya dicho de a ver a qué venías aquí. La recriminación que me hacían era. Hoy habéis tenido tres nuevos. ¿Dónde está Vox? Que venga, que se lo explicamos lo que es Cataluña no Suma. Vosotros, ¿eh? No, pero sencillamente, aquí, vuelvo a repetir, cabe todo aquel que sea constitucionalista y defienda la unidad de España. Punto pelota. Y da igual su ideología. Muy bien. Joan, ¿querías comentar algo más? Sí. Porque estamos ya sobre sí, el tiempo, sí, no, daría pobre. Para un... No, para no, otra, yo también otra. Ahora entraría en que Vox no es ni izquierdas ni derechas, porque queremos superar también esa especie de división de la sociedad, pero bueno. Así vais a ser. Simplemente un llamamiento, no, a la gente. Oye, no tiene nada que ver, ¿eh? La gente, somos socialpatriotas. La gente que se movilice, que se asocie a la asociación civil, a Cataluña Suma, a las entidades que la configuran, porque eso es fundamental, y que apreten, como diría Torra a los CDRs, que nos apreten a los que ahora nos ha tocado estar en el Parlament, que nos metáis caña, que no dejemos de luchar. Otro tema que ha salido, que estaremos de acuerdo, ley de lenguas, 40 años en España sin ley de lenguas, copiemos la ley de inmersión lingüística para toda España, y si no sancionas en español, si no rotulas en español, te sancionen. Hay muchas cosas que hacer, pero apretarnos, pero para eso movilizaros, sumaros, entrar en la página web de Cataluña Suma y de todas las entidades que la componen, buscar vuestro espacio y luchar y apretar a los políticos, a Paco, a mí, a Javier, porque eso es necesario, para que no nos relajemos y estamos en la misma trinchera, como ha dicho Javier, en el tema de España. Muy bien. Sería para una tertulia más, súper amplia. Yo os convoco Dos. Para otra vez volver a venir porque es apasionante todo lo que estamos hablando. Y bueno, no hay más remedio que concluir. Pero hoy no voy a despedir yo el programa. Hoy le voy a pedir, por favor, a nuestro presidente, Javier Mejino, que despida el programa porque es que para mí es un honor tenerlo aquí. Bueno, a ver, yo me siento un privilegiado compartiendo mesa con personas como son los que han intervenido aquí. Y yo quería recalcar la idea que he manifestado. Es importante que la sociedad civil se involucre y que participe, porque lo hemos visto en el otro bando. El otro bando, la sociedad civil, arma, digamos, en una situación de casi de dualidad, Òmnium y ANC, son capaces de condicionar la política total, desde cuándo, quién gobierna, cuándo eligen, prácticamente todo. Yo invito a todos los que nos estáis oyendo que tengáis claro que hay que defender España, como sea, hay que ponerse en favor de esa defensa convencida, desacomplejada, pues esta es vuestra casa, Cataluña Suma os recibe con los brazos abiertos. Y agradecer a todos los que han participado aquí e invitarlos a venir todas las veces que quieran. Esta es su casa y es más, ahora lo puedo decir casi con total seguridad. Es su casa porque hay mucho socio aquí. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.